A ver, continuamos con la siguiente guía. Nuevamente hemos hecho First Pick de Snapfire y estos son los héroes que han piqueado en contra. TK para el medio, mono de HC creo yo, puede ser un mono support y Weaver de HC, no lo sabemos, la verdad. El Witch Doctor es el 5. La Diffusal Blade puede ser, pero ya saben, pues. Diffusal Blade es para un juego más a presionar. Y presionar no es lo que busco. Necesito farmear. Porque las peleas van a ser cada vez que yo tenga ulti. No voy a intentar pelear cada vez que no lo tenga porque voy a forzarme a hacer cosas innecesarias. No sé exactamente contra quién voy a jugar. Voy a guardar mi platita. No sé si es mono HC o es Weaver HC. Según su perfil, este es HC. Y según su perfil, también es HC. Así que no sé. Ah, mono support. Weaver es el HC. Sus ítems, bota y esto. Entonces, mi salida va a ser así. Con Magic, ¿por qué la Weaver spamea su cuchi? Ahora, ítems básicos para ganar en la línea. Una mascarita de agilidad para la armadura, está bueno. Y un brazalete. La Diffusal también castiga mucho la Weaver. Pero voy a ver. O sea, si voy a sacar Diffusal, va a ser para farmear y pelear un poquitito. No mucho. Y Maelstrom, es que me activa mucho la Diffusal Blade. 2500 y el Maelstrom cuesta 2950. Es un poco más económico. El monito siempre va a querer snipear Curious. Es lo que suele hacer. Vamos a jugar contra dos héroes de distancia. Vamos a enfocarnos en el juego, ¿ok? No pelear tanto, no pelear tanto, no pelear tanto. Farmear, farmear, pelear cada vez que tengas ultimate. Dota básico. No puedo ganar esto porque el TK me va a estonear. Mono con... Ah, chico. Muy buena. Perlo para... El osito. No sé qué tan buena sea mi primera habilidad aquí en contra de dos héroes de distancia. Por experiencia, les puedo decir que la tercera habilidad termina siendo mejor. Pero vamos a empezar con la primera para asegurar magos. La Weaver me ha copiado los ítems. Radiant's courier has been killed. Toma. Ya te mata los curios, el mono. Ah, se le cayó doble pepazo. No vamos a darle a nada todavía, hay que esperar. Which way, Mortimer? Radiant's courier. Ese mono se está bajando los courier. Arm yourself. ¿Dónde está el mono? No puedo traer mis ítems porque el mono está ahí. Ah, el mono ya se fue. Mira esa Weaver, está muy débil. Así que guardo el punto porque no sé lo que voy a jugar. Ah, ese mono, qué espeso. Don't need roads.
On the prod. Mortimer will get it. Si puedo matar, le doy galleta. Y si no me dejan matar porque siempre están lejos, un punto más en la tercera. Pobres couriers. Al parecer no me van a dejar matar. Dos puntos en la tercera. A veces es así. Oye, mucho daño tu combito, Machiquan, Power Threats y botitas. Ese mono ganquerazo, bon, y asesino de couriers. Ya, te damos botitas. Radiant's courier has been killed. Contagers! Those are mine now. Which way? Let's have a look-see. Pack an iron. Estoy pensando en no sacar Power Threats. On the shoot. No sé dónde está el mono ahora. Good for close quarters. Radiant's courier has been killed. Oh. Power, pues las Power Tools son un ítem para presionar. Pero no necesito presionar acá porque son dos seres de distancia. ¿Puedo saltarme eso? Jugar de frente una difusa, güey. Lion, despierta. Ah, era que me pidas drop, viejo, pero me tienen para ahí. Hace rato podemos matar acá en la línea. Lion está medio dormidito. Hay que darle un lapazo para que despierte. Vendrá el monito a molestar, ¿no? In the powder game. Next time, try to be more aware of your surroundings on the dusty trail. You bet. Dragon iron. Scorpion iron. Ahí viene el mono. Auxilio. Auxilio. Ayuda. By the by. La experiencia que la ganaron. First a blast, then a bite. Me encima creo que lo van a matar. Oh, ma mierda. River nivel 5, nada. Paso el de cabino. Oh, no. No estás muerto de acá. Muerto. The
Tengo ulti para ayudar, pero parece que no me necesitan. La Weaver está en medio, ya tengo chance para seguir laneando acá sin que me molesten. Aunque muy posiblemente venga el Witch Doctor. No, ya bajó el Witch Doctor. Well, run and gun. Sure is a gun. Weaver nivel 6, ¿eh? Se muere. Digo, yo tengo nivel 6. Esa Weaver se muere. Tiene 3 puntos en el Impale. Pero ya estoy un poco lejos. Este mono sigue matando Courier. Madre mía, que pagaste. Mata a mi courier. Ah, bueno, muere, bajo. Someone had to fix that leaky mouth of yours. Infuse el tercera maxeada contra enemigos de distancia. Bueno. Necesito Maelstrom. Unas Travels. Necesito armarme para pelear unas cuantitas. Vamos al medio, ¿ya? Tenemos ulti. Puedo hacer una contestadita nomás. Una chiqui. Por si acaso esperemos la ronda minuto 10. Capaz toca algo bueno. Escudo, ya. Ni siquiera necesito usar el ulti que con el escudo. Fuera de acá. Ya, el TP sí lo necesitamos libre. Si vamos a jugar de esa manera, tenemos que tener siempre el TP disponible. Abajo podemos contestar, pero... Oh, profe, llévame nomás, llévame un equipo nomás. Soy mucho. Llévame un equipo. Al equipo de limpieza te va a llevar. In the powder game. Moving. Sure is a gun. Ya, volviendo al juego, ítems pequeños que nos ayuden a llegar a peleas. TP siempre listo. Y mana también, alto, para pelear, pero ¿por qué chiche tepeamos si no tenemos mana? Tengo que mantener un balance entre farmear y pelear. Aquí necesito balance. No necesito ser un maníaco, un psicópata que solo busca matar. Un asesino. Tengo TP para abajo, tengo mana alto. A su mano que le vas a dejar todo el stack, ni eso, no creo. No estoy dejando, no estoy usando mucho mi mana. Wicho 6, peligroso. Me puede sombrear y me puede matar. Your middle tower is under attack. ¡Alta! Una chiqui nomás, una chiqui.
Más o menos de vida, más o menos de mana. The enemy's bottom tower has fallen. Yeah. Your middle tower is under attack. Seems fair. La primera se mejora, un lotito gratis. Mana, obviamente. Necesito mana. Artillery on the move. Sacaría a Maelstrom, pero voy a sacar Travels para llegar a peleas puntuales. Radiant's courier has been killed. Puta madre, ese mono otra vez. ¿Eres pendejo, no mono? Time to show you some manners. Mario. Un estúpido. Sentries save lives. Un estúpido. Giddy up. Wards win wars, you know. Illusion. Or by ya, four. Tengo mi travel. A nivel 4. Ya, tenemos el balance. Entre utilidad y pelea, el balance necesario. Yo, Mendy, te hemos dado, habla vos. O justo y necesario, juguemos con el Ursa. ¿Le he hecho ya estás burlado? Which way, Mortimer? Ah, chiqui, nomás queda rápido medio, digamos. Time to get. Dire instructions are fortified. On the dusty trail. The enemy's middle tower has fallen. Ya está, no tengo ulti. Adiós. Adiós, me voy a farmear. Ustedes maten, voy a farmear. Capaz la cagan y se mueren, tengo que asegurar, pues. Radiant's courier has been killed. Y sigue matando courier. Y sigue. Four by four. Need this. Pack an iron. Hola, ya ven, juega conmigo. Lotos gratis. Cambiamos por esto. Al medio hay un dragoncito. Tenemos travel. No importa si no se muere, solo vine a farmear. Y de paso a presionar. A su profe que me lo robe, te busco. Muchas gracias. Talento para la primera. Besitos de la abuelita. Toditos los he esquivado. Preparar visión. ¡Mierda! Está suficiente mecha por hoy a farmear. Murió. Toda su ventaja para el Witch. Ese Witch se hizo millonario con ese Ursa. I'm in for it.
A farmear, asegurar el Dota, porque estas mierdas juegan un toque bien y nomás después la cagan. Y tengo que jugar bien siempre. Vamos, ya estamos. Hay platita. Weaver, Lightning. Mono al medio. Podemos llegar. Uy, qué chucha va acá, vámonos. Ya se está empezando a morir. We'll get there. Your bottom tower is under attack. Kickback style. Good for close quarters. Your bottom tower is under attack. Suave, urso, suave. Has been killed. Time to get. No. Y me mataron mi courier otra vez. Mono de mierda. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Mono de mierda, otra vez me mató mi courier. Tiene lugar acá, creo. Yo me voy a gastar mi plata en Sentries para quitarle visión. No entiendo qué hizo el Ursa. Pero así juegan, pe. ¿Qué puedo hacer yo? 15 minutos, 10 minutos juegan bien la línea. Yo creo que su war está acá. Ya, no hay war, a farmear. Yo tengo mi maelstrom, pero me he matado el curio. Ahí está. Russian, se hizo una. Después de Maelstrom, no quiero Gleimir, quiero Pyke. Necesito posicionarme bien en las peleas. La Diffuse, la del Maelstrom, me sirven para hacer daño, para farmear. Pero necesito posicionarme bien. Oh shit. Ya, el cuello está vivo. Lleguemos abajo, pues. Hay que ayudar con la luz. Ya, menos mal, el DK no tiene nada. Yo hice lo que pude. Yo ulté, metí los golpecitos. El Urso se puso a pelear contra todo el mundo porque está fuerte. Esto se cambia. Sí. Posicionamiento, rango de ataque, está bien. Dragon Lance primero. ¿Cuánto falta? 100. Voy a vender esto. Ese mono, estoy haciendo lo mismo.
Con Dragonas estamos bien. El Deca es un peligro. Está empezando a crecer bastante. Porque el otro se ha metido muchas peleas innecesarias. Hay que esperar que se arme la pelea para nosotros llegar. Dos golpes para ametralladora, dos golpes más. Wayne tiene daga, no sé por qué se ha sacado daga, necesita BKB. Es Monchito con el Ursa, pero no tiene BKB todavía. Hay que seguir farmeando nomás y esperar peleas puntuales. Gold and sweet. Clásico y básico. ¿Está el Fénix? Your bottom tower is under attack. Una puchadita nomás de lejitos. Abajo la Wayne está buscando. Son copias de DK. El mono mata curios. I will rip you apart. Y más adelante tenemos que sacar ítems para contrar al DK. Así que voy a jugar Silver Edge en algún momento. Encontramos un DK que estaba farmeando y fácilmente se muere, ¿no? El Ursa lo destruye. Ya tenemos Pike. Silver Edge como siguiente compra. Puede ser. Están dos muertos. Vamos, Silver Edge. Vamos a la base por mana. Silver Edge para romper pasiva de Tide y de DK. Sirve. DK quiere sacar cetro. Todo está bien. No estoy peleando tanto como la anterior, pero estoy farmeando mejor. Ursa trae BKB. Otra vez el mono mata courier. Arm yourself. Smoking hot. No hay mucha visión por aquí, así que con cuidado nomás. Acaban de encontrar... No, a nadie. Ay, ay, ay. Dice que era el verdadero. Mucha plata hay acá, Pasa. Bueno, adiós. Ya pushamos, me voy. Mucho cuidado porque nos pueden matar. No hay nadie en el mapa. Run and gun. Ítem tier 3, ¿qué tenemos aquí? Pura basura, cambiamos nomás.
Hay una pelea, pero si se dan cuenta, el Ursa no está. Ahí lo leo. Así que hay que esperarle a él. Chucha. ¡Mierda! ¡Uy! ¡Mi Dota! ¡What the fuck! No, no me digas, ¿cómo hago este cambio de ventana? ¿Cómo hago este cambio de ventana? ¿Por qué ese cambio de ventana así? ¡Ah, Mario! No sé qué pasó. Presioné Windows Tab y se creó otro escritorio, huevón, y no tenía nada. No tenía nada para minimizarlo. Nunca me pasó eso en la vida. Primera vez, concha de su madre, y en plena mecha, puta madre. Windows Tab, ¿no? Concha de su madre. Voy a quitar este botón de mierda del Windows que no sirve para nada. Botón basura de mierda. Bueno, si vas a jugar Dota no sirve. Ya lo quité, ya botón basura, ni por accidente lo voy a presionar. No, él a mí no. Hoy mataron al Ursa. ¡Mierda! ¡No! Problemas. Your middle tower is under attack. Le estará hablando a Lion, pero pues a mí no me compete lo que es. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. El deck aguanta demasiado. Pero no aguanta tanto. Sí, vamos Shadowblade. Sí. Vendemos la mascarita. No, voy a vender la Magic Coin. La mascarita me sirve más por la armadura. No, por favor. Buzz, please. A huevo. No, ¿para qué? Ya ulteo ya. Ah, no. El juego está extraño. Ustedes ya se han dado cuenta ya. Siendo bien francos, ellos tienen mejor teamfight que nosotros. Pero como juegan un poquito mal, no ejecutan bien su teamfight. Y terminamos nosotros ganando. Pero si seguimos así, parece que ellos van a ganar, ¿no? Por el DK. El DK es muy fuerte. Así que necesito enfocarme en el DK. La Silver Edge es una buena compra. De ahí vamos a hacer Disperser. Y ya veré qué más sacar. Lo bueno es que ya estamos nivel 20. Nivel 25 ya, pero algo más haremos. Skadi también puede ser. Acá es Silver Edge. Skadi. Leipnir, sí, ahí estaremos fuleados. Dédalo, no sé, es que el Sky me sirve contra el DK, cancelo su regeneración. Y soy héroe universal, me beneficia. De cierta manera. Ay, esperemos la partida nomás.
Esperemos la partida. To hell with you. Siento que no tengo nada. Para este minuto debería tener más ítem. La Win se armó parecido a mí. No sé para qué quiere daga. Yo creo que la BKB es mejor. Stun, 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 stun. 4 stuns. Pero no es necesario. Cuarto gratis. Ya esperé el Fénix. Me cago de calor. Son 6, casi 7 de la noche. Calor de mierda. Mi agua está tibia. Don't need roads. To pay dirt. Ellos hagan en Russian. Yo no puedo pay. Reach for the skies. Voy a ver el top. Oye, oye, tranquilo, tranquilo. Es una experiencia. Me sirve. Hoy no hay nada. El mono. Grab the apple. Silverage, disperso, on the shoot. Escade. Este es el ítem que nadie compra. Take the back way. Ya, el ultra tiene la X, yo no puedo estar adelante. Wait along. Qué buen impale. ¿La Wayne qué fue? Es posible que tengan visión de este lado. Vamos. Hola. Buena. Buena. I'm in for it. Buena. Careful, Tide Hunter. Sometimes you hook a snapper. Le pegamos el ancla para que el urso se libere. El monito cortando la wey de Chris. Una vez más el mono. Pollo, your pollo, your chicken. No, 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 no. ¿Qué? 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 Un pollo. Bueno, pues, ya fue. Ya. Nos cagó el mono. Y un pollo. Uno cochino. Ya tenemos. Radiance Courier. ¡Ay! ¡Pollo! Tenemos Silverage para el DK o el Tide. Silver Edge.
Vamos a sacar Disperser para la velocidad. Almost ready. Y Scary. I'm your Huckleberry. ¿El Ursa tiene Aegis? Sí, todavía tiene Aegis. Well healed. Ese mono cochino sigue por ahí rondando, jodiendo. Danza. Loca. PK con Shadowblade. ¿Va a quedar? ¿Va a quedar hasta el próximo? ¿Yo? ¡El Fénix, weón! El Fénix está conectado, yo puedo ver. Está conectado, pero algo está... Ah, no, está desconectado. Ahora sí está desconectado. Sí, aquí está guardeado. Hay que tener cuidado de este lado. Ya voy a acabar mi dispersal. Debería jugar con Buyback, ¿ya? Pero en verdad creo que no me van a matar. Casi siempre o siempre estoy atrás. El Ursa es el que juega más adelante. El Ultimate no lo podemos usar al inicio. Tienen BKBs. La Weaver tiene BKB. Los demás no, pero... Fuerte. Igual el Wishu también tiene su Sharp, entonces esquiva mi ulti. Aquí tengo que zafar de acá. Peligroso. Ya se viene el talento 25. Ametralladora utiliza el 100% de tu daño de ataque. Ya esto. Hay que irnos de aquí. Van a matar. No falta que vuelva el FN. Ya me dio un shard. Esa pequeña pelea yo no la puedo tomar. Vamos. Puta causa, el Fénix se va a desconectar, huevón, le queda menos de un minuto. This was over before it started. ¿Qué pasa en estas cosas? Justo ahora. Está desconectado, sale sin conexión en su perfil. Cuando está así es porque no está conectado. Que pasa lo que tenga que pasar. Muy posiblemente el Fénix se va a desconectar. Tendremos que jugar 4 versus 5. Cady, sí, es Cady. This was over before it started. I've got the magic touch. Weaver gema. Tengo que tener cuidado con el Tide. Me pone el ancla, me incomoda. Solamente dos, ¿no? Pero ¿cómo los matan? Ni siquiera tienen visión.
¿Qué fue el Fénix? Se olvidó meter la detección. Gold and sweet. Tengo que sacar mi nivel 25 para hacer más daño. A por el 25. Ah, si yo no estoy. Adiós. Ese no es Weaver, es LK. Oh no. No. Se vende. Vamos a hacer Scuddy. ¿Qué que me falta? Me falta poquito. Menos mal se ha comprado. Vamos, si no me hubiera muerto. Es que tienes que caer. Where's the gem? ¿Dónde gem? Scuddy. Falta. Estoy llegando. Sin detección no matamos. Oh mierda. Lista. Tengo que tener cuidado con ese Type chino. Ya, me sirve. Sirve. Usher Pier 3, difícil. Russian es mejor opción. Hay que hacer Travel 2. Gleimir tal vez. No sé si voy a hacer Gleimir. Creo que no voy a hacer Gleimir. Creo que voy a hacer Deva. Four legs a churning. Every coin helps. Tiene refresher. Refres, creo, profe. Profe, chuta refres, ¿no? Metes doble tercera de frío. No tengo slot en el inventario. Dédalo nomás, un dañito. No más te falta. No me sirve a mí el refresh. A la Wii le sirve más. A mí no. A su pushar, pues. No hay de otra. Estaban esperando en la colina, desgraciados. Profe,
counter attack. No pueden contra la abuela. Ah, sí, vale. Play Phoenix, play Phoenix. De basura. Radiant victory. Su madre. Sin comentarios este juego. En verdad, pues hay muchas peleas que son buenas, son malas, son buenas, son malas, malas, son malas, son buenas. Y esos errores que se cometen en el juego hacen que la partida dure más. Entonces, jugar tan agresivo al inicio con jugadores no tan buenos te lleva a estancarte y luego frustrarte. Es mejor tomarse las cosas con calma. Esa es la mentalidad que uno tiene que tener en esta clase de juegos. Entonces, la calma nomás, jugar calmado, jugar a pegar ítems, jugar en torno a objetivos, defensa de estructuras, jugar en torno a habilidades fuertes, Ultimate Snapfire. Eso, más que nada es eso. Hay mucha diferencia de esta partida a la anterior. Esta partida ha salido bien parado desde la línea, como la partida anterior, pero sí me enfoqué más en armarme yo. Y en la partida anterior que perdí con Snapfire, me enfoqué mucho en la línea, lo cual está bien, y me enfoqué mucho en el midgame, pero como no tengo buenos aliados, esto no se aprovecha y me dificulta el juego. Entonces, no está bien jugar de esa manera con gente que no tiene tu misma idea de juego. Básicamente, ese es un resumen de la partida del día de hoy. O de las partidas del día de hoy. Espero les haya gustado esta guía doble en mi cuenta principal. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a